Bueno, hola a todos y todas, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escucho? Sí, Sí, profe. listo, Sí. perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, bienvenidos todos, todas, espero que estén muy bien. La idea de hoy, ¿no es cierto?, es invitarlos a conectarnos un poco con el mundo paralímpico. En estos momentos tenemos gente que imagino que se va a ir conectando después en el tiempo a través del link y también se está transmitiendo a través del canal de YouTube, entonces de la universidad. Por tanto, probablemente no está toda la gente aquí en este momento en el link de Zoom. Así que, bueno, para todos y todas, gracias por aceptar la invitación. Esta actividad está centrada dentro de una asignatura de la carrera de Kinesiología de la Universidad de Chile, que se llama Estrategias Deportivas Recreativas. Y nuestra idea con esta actividad es poder aportar a la comunidad un poco la experiencia que nuestros estudiantes han ido adquiriendo al desarrollar distintos trabajos y poder facilitar para todos aquellos que estén interesados en seguir lo que está ocurriendo en los Juegos Paralímpicos en estos momentos, que es el gran evento que está cursando a nivel internacional del punto de vista deportivo. Puedan ir haciendo más fácil quizá entender algunas de las disciplinas que se están presentando y se van a seguir presentando durante estos juegos. Nosotros somos quienes estamos acá, somos el parte del equipo académico de la asignatura y queremos también agradecer la conexión y estar con nosotros al director de escuela, al colega Pablo Quiroga, que vino a acompañarnos aquí a nosotros en estos momentos. Conversamos y la verdad que vamos a entrar a trabajar directamente a que todos puedan presenciar esto, así que no vamos a hacer mayores presentaciones. Gracias entonces, Pablo, por estar con nosotros, acompañarnos. Pablo también, además, es parte directa de la asignatura. Él colabora en todo lo que es el soporte que nos da en todo sentido para orientarnos y guiarnos dentro de la asignatura. Para no quedarme solo con la idea de asignatura y para todas aquellas personas que se estén conectando o ya están conectadas, como les decía anteriormente, la idea es que podamos y ustedes puedan aprender algo más de algunas de las disciplinas que van a estar presentes en Tokio 2020. Para eso contamos con un, además del trabajo que cada estudiante de nuestro curso, ¿no es cierto?, realizó, los vamos a ir viendo ahora durante la jornada. También vamos a tener un espacio en el cual tenemos un panel de expertos, personas que se dedican a la actividad física y el deporte adaptado, desde el mundo de la rehabilitación y con experiencia también en el mundo paralímpico. Para eso uno de los profesores de la asignatura es el profesor de educación física y kinesiólogo Fernando Muñoz, que dentro de toda su experiencia, además de haber trabajado en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, también ha trabajado en el Comité Paralímpico algún tiempo y ahora también como asesor en algunas temáticas. También es director de la Sociedad Chilena de Actividad Física Adaptada, que es uno de nuestros patrocinadores, así como lo es la universidad, así como lo es la Academia Paralímpica, así como lo es Movimiento Inclusivo, del cual también es director. Así que, Fernando, no sé si ahí quieres saludar. Muchas gracias, Alan. Sí, un saludo a todas y a todos los que están presentes. Esperemos que disfruten de la jornada. Esperemos que también estén siguiendo y viendo los juegos. En este momento está muy fuerte el tema de las competencias, así que invitarlos a disfrutar y a ser parte de este gran movimiento. Un gran saludo a todas y a todos. Gracias, Fernando. Entonces, como les planteaba, el panel está conformado, bueno, porque le habla Alan Martínez, para los que no me conocen. Soy el profesor a cargo de la asignatura, con experiencia también en actividad física y deporte adaptado en el tiempo. Y nos acompaña también otro de los profesores de la asignatura, el colega kinesiólogo Sonny Riquelme, quien es el director el jefe del programa. Del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, asociado a la actividad física, el deporte y la recreación. Así que, y además, bueno, también está a cargo ahora del fútbol 7 paralímpico en Chile. Así que ahí, no sé, don Sonny, si por favor nos puede saludar ahí a la gente que nos acompaña. Gracias, Alan. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, complementando lo que dijo el profesor Alan,
Sí, me he dedicado ya 6 años al deporte adaptado. Ya he tenido la oportunidad también de trabajar en alta competencia con fútbol 7 paralímpico para personas con discapacidad física, específicamente lesión cerebral. Le agradezco también esta instancia que facilitan y también proyectan todo lo que se viene trabajando hace mucho tiempo en el deporte paralímpico en nuestro país. Y qué mejor que hacerlo en estos momentos tan importantes para el país como son los Juegos Paralímpicos. Así que muchas gracias por la invitación y esperemos que sean unas buenas presentaciones y disfrutar, ¿cierto?, del deporte. Gracias, Sori. Bueno, sin más, y invitándolo, ¿no es cierto?, a disfrutar de lo que vamos a hacer ahora. La modalidad es la siguiente: vamos a ir viendo presentaciones que realizan nuestros estudiantes, más o menos duran 5 minutos, y de ahí vamos a generar un espacio de más bien comentarios. Si alguien quisiera hacer una pregunta, nosotros la podemos canalizar acá a través del chat. Podemos ir también dándole un tiempo para dar respuesta a eso. Tenemos 9 disciplinas deportivas que vamos a presentar hoy, sin duda. Hay muchas más. Nosotros seleccionamos algunas de las más atractivas y algunas que también están vinculadas a la participación de chilenos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Así que, listo, Fernando, cuando quieras nomás, comenzamos con la primera presentación, que vamos a hablar del rugby en silla de ruedas. Hola, somos el grupo conformado por Tamara Barría, Mauricio Delgadillo, José Tomás Hidalgo, Nicolás Riveros y quien les habla, Paloma Padilla, y en esta presentación hablaremos sobre el rugby en silla de ruedas. Con respecto a la historia, el rugby es un deporte en equipo inclusivo y adaptado para todo tipo de personas. Nació en Canadá el año 1977, desarrollado por un grupo de atletas cuadripléjicas con movilidad de brazos y manos. En 1993, el rugby en silla de ruedas fue reconocido oficialmente como un deporte para atletas con discapacidad y se fundó la Federación Internacional de Rugby en Silla de Ruedas. Luego, en el año 2000, en Sydney, Australia, el deporte quedó definitivo en el programa paralímpico y por primera vez se entregaron medallas paralímpicas en este deporte. Hoy en día nos encontramos con la versión de Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde este deporte estará presente. En cuanto a las reglas, se enfrentan dos equipos de 4 jugadores cada uno. Las dimensiones de la cancha son similares a las del baloncesto y el balón es similar a la de voleibol, donde el objetivo es cruzar la línea de fondo del campo rival con ambas ruedas de la silla mientras se sostiene el balón. En cuanto a las normas, al igual que en el rugby tradicional, el pase nunca va hacia adelante. El lapso total es de 32 minutos divididos en 4 tiempos de 8 minutos cada uno, donde el primer y tercer entretiempo duran 2 minutos y el segundo dura 5 minutos. El tiempo de ataque es de 40 segundos y el choque entre sillas está permitido siempre y cuando no exista contacto físico entre deportistas. Es por eso que se considera falta cuando se choca el eje trasero de la silla. En este caso, el atacante cede el balón al adversario. Si es el equipo defensivo quien comete la falta, se suspende al jugador por 60 segundos o incluso hasta que el equipo contrario anote un punto. En el juego podemos distinguir dos tipos de sillas de ruedas. A la izquierda, la silla de ataque, la cual presenta protecciones principalmente en la zona frontal, lo que le permite chocar a defensores y seguir hacia adelante el juego. En cambio, la de la derecha, la silla de defensa, tiene otras características, como son principalmente la goma que tienen las ruedas para facilitar un mejor agarre y ejercer mayor rapidez durante el juego, para además darle mejor maniobrabilidad. Según el Comité Paralímpico Internacional, las personas que tengan al menos una de las siguientes 6 discapacidades son elegibles para participar en la disciplina. El impedimento de fuerza se incluye en condiciones como la lesión medular completa o incompleta, distrofia muscular, entre otras. En el segundo, se consideran condiciones resultantes de una inmovilización crónica de las articulaciones, trauma de esta u otro impedimento, que alcance el criterio mínimo de discapacidad. En la deficiencia de miembros se considera condiciones como amputaciones postraumáticas o deficiencias congénitas de los miembros. Por último, condiciones como parálisis cerebral, TEC, ACV y esclerosis múltiple son consideradas ya que pueden generar hipertonía, ataxia y/o atetosis. Respecto a la clasificación funcional, la funcionalidad de los jugadores se puede clasificar en 7 categorías, las cuales van desde el puntaje 0.5 hasta el 3.5.
En los menores puntajes podemos encontrar mayores grados de discapacidad en miembros superiores, en hombro, en codo y muñeca, y desarrollan funciones dentro de la cancha ligadas a la defensa o bloqueo de los balones. Por otro lado, acercándose a los puntajes más altos, a la derecha de su pantalla, podemos encontrar grados menores de discapacidad, donde poseen un excelente control de tronco y miembros superiores, lo que les permite tener un rol de armador de juego, siendo los principales llevadores del balón debido a su gran control, pasadistancia y seguridad para recepcionar el balón. Riley Budd es nuestro deportista destacado de esta disciplina. Él es un hombre de 32 años, co-capitán del Team Paralímpico y capitán del equipo de rugby paralímpico de Australia, los Australia Steelers. Posee una clasificación funcional de 3.5 y su discapacidad es una sindactilia congénita en ambos miembros superiores, una deficiencia congénita de miembros inferiores. En 2004 fue el jugador de rugby paralímpico más joven del mundo, cuando tenía 15 años, compitiendo en el Paralímpico de Atenas. Y desde entonces ha conseguido diferentes medallas de plata y oro en los Mundiales Paralímpicos. Actualmente está clasificado para el Paralímpico de Tokio, Japón 2020. El comienzo de los Juegos fue el 24 de agosto y durarán hasta el 5 de septiembre. Se transmitirán dos partidos por día y todos van a tener lugar en el Estadio Nacional de Yoyogi en Tokio. Aquí tenemos el calendario de los partidos. Cabe destacar que hay dos grupos conformados de cuatro equipos, de los cuales pasan los dos mejores por grupo y luego se disputan semifinales. También se disputan partidos mixtos por los puestos 5, 6, 7 y 8 y el final es el partido por el oro. Estas son las referencias que usamos para desarrollar esta presentación. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias al grupo que nos pudo presentar, ¿no es cierto?, de forma bien clara cómo, qué es el rugby en silla de ruedas, ¿no es cierto?, cómo de cierta forma lo vamos a ver también ahora en Tokio. Yo quería contarle más o menos a todos los que están presenciando esto, si es que hay gente que también quizá nos está presenciando a través de un link aparte, que la estructura de lo que nosotros vamos a ir presentando es la misma en cada una de las presentaciones que estamos haciendo y que buscan contextualizar un poco la historia de cada una de las disciplinas, el reglamento, la clasificación funcional, explicado en palabras más bien simples, y por último también incorporar siempre a algún deportista destacado a nivel internacional que también así nos puede llamar la atención para poder, ¿no es cierto?, cuando estemos visualizando los juegos y aquellos que se interesen en verlo, puedan ir reconociendo a aquellas personas que también, sin duda, más de alguno, en alguna de las disciplinas que vamos a ver, puede ser candidato o va a obtener alguna medalla. No veo preguntas con respecto al rugby, pero yo quiero contarles algo mientras, si es que alguien quiere preguntar, si no, no hay problema, acá, de cierta forma, tenemos la ventaja de nosotros poder ir hablando de alguna disciplina y agregar algo más. Acá en Chile cuenta con un equipo de quad rugby. Nosotros tenemos la experiencia y aquí les puedo contar que quien trae el quad rugby a Chile es Fernando Muñoz, que es el colega que está acá con nosotros. Así que le voy a pedir a él que nos haga un pequeño resumen de lo que fue y qué ha hecho más o menos el rugby en Chile, Fernando. Gracias, Alan. Sí, en este momento efectivamente existe una federación de rugby en Chile en silla de ruedas dirigida por Juan Rodríguez, que es su presidente. Él es un trabajador del Centro Comunitario de Rehabilitación del Bosque, tiene una lesión medular y además practica rugby. Y todo esto llegó gracias al proyecto Maximus, que es un proyecto internacional de cooperación entre la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, la Fundación Arcángeles de Colombia y la Federación Internacional de Rugby en Silla de Ruedas. Tuve la suerte de participar en la implementación en Chile, lo que nos permitió clasificar a los Juegos para Panamericanos de Toronto. Luego siguieron su camino ya en Lima y ahora están preparándose para los Juegos de Santiago 2023. En Chile hay aproximadamente ocho clubes en seis regiones del país. Así que invitarlos a que sean parte, es un deporte para personas con lesión medular alta,
Es un deporte para personas con cuádruple lesión también, no solamente personas con lesión medular. Así que van a disfrutar de esa maravilla. Se están jugando recién los pool, ahí como mostraron en el video. Están en la primera fase. Ayer se jugaron partidos muy interesantes. Así que a disfrutar. Va a ver ahí a seguir a Estados Unidos, Canadá, Japón, que son las grandes potencias. Gracias, Fernando. Bueno, eso en general, no tenemos mayores preguntas. No sé si, Sonny, si al rato tú quisieras participar de esta, yo tengo otras temáticas que yo sé que te voy a preguntar directo. Ahí tú me vas diciendo nomás si quieres participar. Yo sé que cada uno tiene áreas en las cuales más se desarrolla. Contarles un poco también que hasta hace poco el director técnico de la Selección Nacional de Cuadragüe era Pablo Benavides. Él este año ya dejó la selección por otro tipo de actividades, sigue más bien vinculado en el área de la investigación. Sepan también que la mayoría de las actividades que nosotros, o disciplinas que vamos a poder ver acá, en general, y esto es abierto a cualquiera de las personas que nos está viendo, normalmente también aceptan voluntarios. Estamos en un tiempo de pandemia, un tiempo que es complejo, sin duda como para ser voluntariados, pero sí, muchas de estas disciplinas aceptan personas que quieran ser voluntarias para colaborar en los procesos de entrenamiento de los deportistas. Eso, sin más, entonces, y les recuerdo que si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, quisiera aclarar algo en particular, vamos a continuar con la siguiente temática. Fernando, si puedes proyectar con el siguiente tema. Nos vamos con el tenis de Hola, mesa el equipo adaptado. compuesto por Agustín Beltrán, Sebastián Carrasco, Yanina Martínez, Imael Miranda y Katherine Casanova les da la bienvenida a nuestra presentación acerca del tenis de mesa adaptado en el contexto del curso Estrategias Deportivas y Recreativas de la Universidad de Chile. Historia. En 1960 se realizan los primeros Juegos Paralímpicos de Verano en Roma. En 1960 se forma el Subcomité de Tenis de Mesa. En 1966 se incluye a personas amputadas en los Juegos Olímpicos. En el 80 se usa el nombre de Tenis de Mesa Internacional para Discapacitados. En el 82 se realiza el Campeonato Mundial para todas las discapacidades en esta disciplina. Finalmente, en el 88 se forma un solo comité de tenis de mesa. Las reglas generales tenemos que la superficie superior de la mesa es rectangular, teniendo una dimensión de 2,74 metros de largo y 1,52 metros de ancho. Debe estar en un plano horizontal 76 centímetros sobre el suelo. La red estará suspendida por una cuerda atada en cada extremo a un poste vertical de 15,25 centímetros de altura. La pelota será esférica con un diámetro de 40 milímetros, pesa 2,7 gramos. La raqueta puede ser de cualquier tamaño, forma o peso, pero la hoja debe ser plana y rígida. En cuanto al equipamiento y condiciones de juego, los jeans nunca están permitidos. Si quien recibe el saque se encuentra en silla de ruedas, el saque será led. En singles, la pelota sale del lado de la mesa del receptor, después de tocarla por cualquiera de los costados. Si el receptor le pega a la pelota antes de que cruce el costado de la mesa o se produzca un segundo pique de su lado, el saque será considerado bueno y no se declarará led. Dobles. Cuando dos jugadores en silla de ruedas forman una pareja de dobles, el sacador deberá realizar el saque, el receptor devolverlo y desde ese momento cualquiera de los integrantes de la pareja podrá realizar las devoluciones. Silla de ruedas. Las sillas de ruedas deben tener como mínimo dos ruedas grandes y una pequeña. Si se salieran las ruedas de la silla de un jugador de modo tal que no tuviera más de dos ruedas, el intercambio debe ser detenido inmediatamente y el punto concedido al oponente. Puntuación. Un juego será ganado por el jugador o la pareja que primero anota 11 puntos. A menos que ambos jugadores o parejas obtengan 10 puntos, será ganador quien obtenga una ventaja de 2 puntos. Los partidos se disputan al menos de 5 sets. En el tenis de mesa en silla de ruedas varía un poco la reglamentación. Clasificación funcional de la disciplina. La clasificación es el mecanismo para estructurar la competición paralímpica en clases deportivas. Esto asegurará una competición justa entre los deportistas, minimizando el impacto de las deficiencias en el rendimiento deportivo. Los deportistas son evaluados por los clasificadores, que trabajan conjuntamente formando un panel de clasificación.
Estos clasificadores han sido formados, evaluados y certificados por la federación deportiva correspondiente. Las categorías y criterios de selección del tenis de mesa adaptado, las primeras 5 clases corresponden al sistema de clasificación de tenis de mesa en silla de ruedas, mientras que desde la categoría 6 a la 11 corresponde al sistema de clasificación de tenis de mesa de pie. Entre las características de las condiciones de salud de las personas que participan, encontramos deficiencias de extremidades, deficiencias en longitud de las piernas, baja estatura, deficiencias en rango de movimiento, deficiencias de fuerza muscular, hipertonía, ataxia y discapacidad intelectual. Como deportista destacado en la disciplina, encontramos a Matías Nicolás Pino Lorca, quien nació en Rengo el 23 de abril del 97. Su carrera deportiva habla de varios campeonatos, entre los que destacan, fue campeón panamericano en los Juegos del 2015 realizados en Toronto y obtuvo medalla de oro en individual y equipos en el Abierto de España en clase 6 y medalla de plata en individual y equipos en el Open de Rumania, siendo el primer tenista chileno en ganar un abierto internacional. Visualización del deporte en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El tenis de mesa es uno de los 8 deportes presentados en los primeros Juegos Paralímpicos. El para tenis de mesa ha crecido a lo largo de los años y ahora tiene atletas que participan en todos los rincones del mundo. Habrá 31 eventos de medalla disputados en Tokio 2020 a través de individuales de hombres y mujeres, equipos de un solo sexo y mixtos. La competencia en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se está llevando a cabo desde el 25 de agosto al 3 de septiembre en el Gimnasio Metropolitano de Tokio. El chileno Cristian De Toni acaba de dar el batacazo en los Juegos Paralímpicos de Tokio. En su debut derrotó por 3-0 al español número 1 del mundo, Álvaro Varela. Una victoria que ilusiona al chileno con llegar a instancias finales. Muchas gracias por su atención. Súper, muy bien. Súper clarito también. Como planteamos, todas las presentaciones llevan más o menos la misma forma. Además, bien actualizado con lo que estuvo ocurriendo con Cristian De Toni, sin duda. Si no hay alguna pregunta en particular y alguien quisiera consultar algo, le voy a dar la palabra al colega Sonny Riquelme, que se va a referir un poco al tenis de mesa. Gracias, Alan. Sí, mencionarte que el tenis de mesa formó parte, ¿cierto?, de 7 deportes más, sumado al tenis de mesa de los inicios del deporte paralímpico del año 1960, los primeros juegos en Roma. Ya es un deporte muy popular a nivel mundial. También Chile no se queda fuera de eso, ¿ya? Es un deporte que se practica en todo nuestro territorio nacional, ya muy fuertemente en la región metropolitana. Ya, como se mencionó también en la presentación, hay muchos exponentes a nivel nacional fuerte que están participando constantemente a nivel internacional. El caso de Cristian De Toni, ¿cierto? También de la Tami, Leonelli, que lamentablemente perdió anoche, y otros casos más que hemos visto de deportistas que han tenido algún tipo de patología adquirida con el tiempo y que el deporte le ha servido, ¿cierto?, para poder competir en el alto nivel. También es un deporte que permite los procesos de rehabilitación, es lo que yo he tenido como experiencia donde trabajo, que es el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que utilizamos esta estrategia de deporte para seguir con un proceso de rehabilitación y, cierto, todos los beneficios que trae con ello. Ya el deporte, a ver, cierto, el funcionamiento también, actividades también socioemocionales que puede tener el deporte y nos permite también eso, el desenvolvimiento de las personas como personas, cierto, a nivel social. Así que es muy bueno mencionar eso, que también puede ser como estrategia deportiva dentro de los institutos, ¿ya? Que permite también tener una intervención más allá, ¿cierto?, de la rehabilitación clásica que conocemos. Gracias, Sonny. Sin duda una actividad motivante, no quiere decir que no tenga un costo mayor, porque una mesa de tenis de mesa quizás no es lo más barato, pero es una de las cosas que por lo menos nosotros siempre pudimos implementar ahí en el instituto y en otros lados más, donde también estamos facilitando espacios para que las personas en situación de discapacidad puedan acercarse a la actividad física. Y como les puedo decir que el tenis de mesa sin duda tiene ahí un es como accesible e interesante para las personas.
Y Pablo está levantando la mano. Dale, Pablo. Hola a todos y todas. Hola, Sony, por fin te conozco. te conocía mucho el nombre, pero no la cara. Sony, una consulta. Tú dijiste que en el PAC lo usaban mucho como estrategia de rehabilitación, ¿cierto? Pero es específicamente este deporte en sí que otorga una herramienta, o mejor dicho, un plus distinto a otros de los deportes, o es porque en realidad tiene una accesibilidad distinta o eventualmente en el PAC tienen mayor disposición al tenis de mesa. Adaptado. Sí, el tenis de mesa nos permite, ya que tiene esta diversidad a nivel funcional, donde los deportistas pueden desenvolverse de manera deportiva, ¿cierto? Tanto de pie como sentado. Entonces tenemos también esa variación y esa disponibilidad de poder realizar este taller independientemente del nivel funcional que tenga la persona. Entonces, si da esas posibilidades, lo que no pasa con otros deportes, por ejemplo, deporte en silla, que tendrían que utilizar una silla de ruedas para ejercer ese deporte si lo queremos hacer de manera adaptada, ¿bien? Por eso también utilizamos esta estrategia deportiva con el tenis de mesa. Ok, y claro, o sea, Alan dijo, quizá no es lo más barato el tener una mesa y todo el asunto, pero yo creo que también es uno de los deportes que a lo mejor requiere menos espacio. Entonces, y quizás de volumen, comparativamente, por ejemplo, lo que vimos en el rugby, obviamente quizás cuesta menos implementarlo. De mi conocimiento bastante inferior al que tienen ustedes, ¿no? Pero se me imagina que en realidad es bastante más fácil implementarlo también. Y muy bueno el tips, porque al final igual incluye a mucha más gente, y eso también es bastante interesante como inversión si es que uno quisiera dedicarse en el tema o en algún minuto toca hacerlo. Todo va a depender del enfoque que uno tenga, ¿ya? Si el enfoque es la recreación, que también es muy válido, se pueden utilizar materiales de bajo costo para poder realizar la actividad. Claramente, si uno quiere competir a nivel ya nacional e internacional, se debería invertir un poquito más, pero nosotros tenemos como el objetivo la recreación y la participación. Así que, bien. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, por las preguntas. Quería hacer mención ahí a algo en particular, en la presentación muy buena que hicieron los chiquillos de lo que es la disciplina. Nombraron a un deportista que no es menor nombrarlo, que es Cristian De Toni, y nombraron el resultado que tuvo él el primer día, ¿no es cierto?, que fue ganarle al número uno. Nos dejó ahí con todas las expectativas muy altas, además porque él es un muy buen representante deportivo nuestro, con medallas panamericanas, sudamericanas, pero bueno, lamentablemente ya hoy día quedó fuera ya de, por lo menos, no sé si Fernando sabe si es que tiene otra, va a competir en doble o en algo más, pero por lo menos hoy día ya nos llegó la información de que ya perdió ahora. Ahora, eso no quita el valor que tiene, primero porque estamos a un nivel internacional súper alto, Cristian De Toni a nivel panamericano y sudamericano siempre ha sido destacado, y eso, además, un deportista muy, muy importante. Nosotros tuvimos la oportunidad en las primeras jornadas que hicimos en la Universidad de Chile, para esta misma asignatura, lo invitamos a exponer, y lo tuvimos ahí como invitado a Cristian De Toni en ese tiempo, llegando de un Panamericano y con muy buenos resultados. No sé, Fernando, ahí si sabes de algo más o estaríamos con eso. Entiendo que queda fuera, porque para hacer equipo tiene que tener otro compatriota, que era Matías Pino, el deportista que mostraron ahí, pero lamentablemente Matías quedó afuera. No clasificó a Tokio. Gracias, Fernando. Súper, buena. Muy buen trabajo entonces. Continuamos, seguimos ahora con la presentación de la disciplina del powerlifting. El powerlifting es un deporte de fuerza, el cual consiste en el levantamiento de una barra con un peso añadido mediante discos. Este se ha adaptado para poder ser parte del calendario de los Juegos Paralímpicos, y en esta modalidad los atletas solo realizan el press de banca, teniendo que recibir la barra con un peso a la altura de los hombros, hacerla descender controladamente hasta su pecho y mantenerla ahí para volver a subirla, como vemos en la foto. Los levantamientos de pesa fueron añadidos a los Juegos Paralímpicos en 1964, pero recién en los Juegos de Nueva York y Stockmanville de 1984, el powerlifting figuró como un deporte paralímpico. En Barcelona, 1992, el powerlifting quedó como el único deporte paralímpico y la halterofilia fue eliminada, y recién en Sydney 2000, las mujeres fueron añadidas al deporte.
La federación encargada de regular el deporte es la World Para Powerlifting. Respecto a la reglamentación, la entidad encargada de su cumplimiento es la federación oficial llamada World Para Powerlifting, quien además imparte los criterios de ingreso a las competencias y registra los logros de los atletas. Las reglas de antidopaje se acogen a las internacionales denominadas World Anti-Doping Code, y respecto a los medicamentos que puedan consumir algunos atletas, este deporte se acoge a los reglamentos del Código Médico del IPC. En relación a la vestimenta, todos los deportistas deben tener la vestimenta correcta, limpia y ordenada, que consiste en un traje de levantamiento de una pieza, camiseta, calcetines, zapatos y sostén deportivo si es que aplica. Todas con especificaciones dadas en la página de la World Para Powerlift en la sección de reglamento. La ejecución de la técnica está dividida en cuatro fases. La primera es la posición de salida, donde el atleta debe permanecer en decúbito supino durante toda la ejecución. Sus extremidades inferiores deben permanecer extendidas y los talones apoyados. Además, la separación de las manos no debe ser mayor a 81 centímetros. La segunda fase es la secuencia de inicio, donde la barra debe bajar de manera controlada hasta el pecho y realizar una pausa que sea visible. La tercera fase es la secuencia press, que consiste en el levantamiento controlado de la barra mediante movimientos simétricos de miembros superiores. Y la última fase, llamada secuencia rack, consiste en colocar la barra en el rack posterior a la señal que se le da al atleta. ¿Cuáles son las condiciones de salud de los participantes? Inicialmente se solía aceptar solo a lesionados medulares, pero con el paso del tiempo esto cambió y actualmente se admiten atletas que posean uno o más de las siguientes deterioros funcionales o estructurales, como potencia muscular disminuida en uno o más grupos musculares, rango de movimiento pasivo deteriorado en una o más articulaciones. Aquí se excluye la inestabilidad articular, hipermovilidad articular y afecciones agudas, deficiencia en extremidades por ausencia total o parcial de huesos o articulaciones, diferencia de longitud de las piernas por un acortamiento óseo, baja estatura por dimensiones anormales de huesos de extremidades superiores, inferiores o del tronco, hipertonía, que es un aumento de la tensión muscular y una menor capacidad de estiramiento de este, la ataxia, que es la falta de coordinación de movimientos musculares, y finalmente la atetosis, que son movimientos involuntarios desequilibrados que dificultan mantener una postura simétrica. Tenemos que en la clasificación funcional de la disciplina se considera que los atletas que pueden participar de esta poseen uno o más de las 8 condiciones de salud mencionadas anteriormente, teniendo así un impacto directo en el rendimiento deportivo e impidiendo su participación en el powerlifting, en posición bípeda. Los atletas participan en una clase deportiva en donde los dividen en categorías por peso corporal y por género, teniendo aquí un ejemplo de la tabla corporal de los hombres y de las mujeres a la derecha, en donde tenemos el peso de hasta 49 kilogramos inicialmente y 41 kilogramos respectivamente en hombres y mujeres, y siendo la última categoría sobre los 107 kilogramos y sobre los 86 kilogramos en mujeres. Y como deportista destacado de la disciplina tenemos al chileno Juan Carlos Garrido, parte del Team Paralímpico. Ha sido el mejor pesista del Team para Chile hasta el momento, participando en los Juegos Paralímpicos de Sydney del 2000, donde obtuvo el sexto lugar. Luego del 2011 en Guadalajara obtuvo medalla de bronce en la categoría 59 kilos. El 2014, 2015 y el 2019 en los Juegos Paralímpicos de Santiago, Toronto y Lima obtuvo medalla de oro en la categoría de 59 kilogramos. Y por último obtuvo medalla de bronce en el Mundial de Parapowerlifting del 2019. Y para esta semana se nos vienen las finales de las distintas categorías de powerlifting para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, partiendo el día miércoles a las 22 con la categoría masculina de 49 kilos y terminando el día lunes a las 5 y media con la categoría masculina de 107 y más kilos. Y tenemos a los participantes del Team para Chile, partiendo por el ya mencionado Juan Carlos Garrido en la categoría masculina de 59 kilos. Luego tenemos a Camila Campos y Marion Serrano, ambas en su primera participación en los Juegos Paralímpicos. Camila en la categoría femenina de 55 kilos y Marion en la categoría femenina de 86 kilos. Y seguimos con Jorge Carinao, que viene de ganar la medalla de oro en el Mundial de Parapowerlifting de Colombia, que competirá en la categoría masculina de 65 kilos. Súper, muy bien, bien también clarito, bien, bien gráfico, que es lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, para poder comprender cada una de las disciplinas. Tenemos un saludo que nos realiza el colega Juan Carlos Ponce, ex alumno de la Universidad de Chile, quien trabaja en estos momentos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo y que es parte del equipo de rehabilitación que acompaña a los deportistas paralímpicos. Él nos mandó un saludo, así que vamos a aprovechar eso en esta instancia. Dale más, Fernando. Hola, colegas futuros. Mi nombre es Juan Carlos Ponce,
Un saludo para el cuarto año de Kinesiología Universidad de Chile. Precisamente estamos en la sala de entrenamiento del Para Powerlifting, una sala grandota, donde entrenan las selecciones de todos los equipos paralímpicos. Y justamente estamos ahora con el Team Chile, ¿cierto? Paralímpico de Para Powerlifting. Ahí se van presentando los muchachos. Hola, mi nombre es Juan Carlos Garrido, categoría 59 kilos, y mi mejor resultado ha sido tercero en el Mundial de Kazajistán, 2019. Hola, soy Jorge Carinao, campeón panamericano, y voy a competir acá en la categoría de 65 kilos. Hola, soy Camila Campos, categoría 55 kilos, y tengo medalla de bronce para panamericano. Hola, soy Mariel Serrano, categoría 86 kilos, y soy medallista panamericano. Medalla de plata. Eso es todo. ¿Ya? Un saludo entonces desde acá, desde Tokio, para todos ustedes. Nos vemos. Súper. Muchas gracias al colega, ¿no es cierto? A Juan Carlos, que tuvo ahí, se dio el tiempo de, con todo lo que ellos están haciendo, que para ellos es de realmente. Nosotros tenemos muchos contactos ya y cuesta molestarlos porque ellos están metidos con su cabeza trabajando directamente ahí con los deportistas. Entonces él se dio el tiempo y además hizo participar a los deportistas, que es complejo poder hacerlo cuando ellos están tan concentrados. Así que le agradecemos al colega su saludo y haberse acordado, ¿no es cierto?, de poder, de cierta forma, acompañarnos en este momento. Bien, un poco para hablar del powerlifting y cerrar un poco la idea. Lamentablemente no hemos tenido las medallas que hemos querido y que quizás algunos de nosotros teníamos por ahí pensados que íbamos a obtener con el powerlifting hasta el momento. Juan Carlos Garrido, que era quien nos viene representando hace mucho tiempo y de muy buena forma, lamentablemente hoy día no logró sacar su tercer intento, que era con el cual debía, ¿no es cierto?, entrar a pelear la medalla, y terminó saliendo cuarto lugar, que sabemos que no tiene algún tipo de medalla, así que, pero bueno, un muy buen desempeño. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo a él en su momento en la primera gira internacional que hizo el powerlifting en Chile, en Brasil, y quedé sorprendido de verlo con la capacidad que tiene. Él, bueno, ahora el levantamiento que más que hizo fue de 182, yo lo vi hacer en ese entonces un récord de 181. De kilo levantado en pecho, lo que es impresionante para una persona de 59 kilos. Eso, no sé si alguien quiere plantear algo, o estaríamos colegas ahí, o alguien quiere plantear algo en particular del powerlifting, algo que quieran. Había una de las pesistas que estaba ahí, que es Camila, estuvo también en la última jornada que nosotros hicimos acá en la Universidad de Chile, también la tuvimos como invitada en algún momento, cuando las podíamos hacer este tipo de actividades de forma presencial. ¿Estaríamos? ¿Sí, Fernando? ¿Continuamos? Sí, continuamos. ¿Sí? Listo, continuamos. La siguiente disciplina corresponde a las bochas. Muy buenas tardes, profesores, compañeros, compañeras y público presente. El día de hoy presentaremos acerca de la disciplina deportiva de las bochas. El grupo está conformado por Francisca Enríquez, Emilia López, Isidora Navarro, Paloma Pardo y yo, Diego Herrera. El origen de la disciplina de las bochas radica en el siglo XVI en la Grecia clásica, recuperado en los años 70 por los países nórdicos con el fin de adaptarlo a las personas con diversas capacidades funcionales y convirtiéndose así en un deporte paralímpico en el año 1988 en los Juegos de Seúl. En Chile se practica este deporte desde antes del comienzo del siglo XX, con sus inicios dados con la llegada de inmigrantes italianos al país, creándose la Federación Chilena de Bochas en el año 1945. Las bochas consisten en un juego de bolas de estrategia y precisión, en el que él o los jugadores y sus adversarios deben lanzar o hacer rodar sus bochas lo más cerca posible de un objeto llamado balín o bochín, que correspondería a la bola blanca, pudiendo sacar las bochas adversarias que se lo impidan. La bocha se puede jugar en tres divisiones, individual, por parejas y por equipos de a tres integrantes. El juego inicia con el lanzamiento de una moneda al aire por el árbitro, donde el ganador del sorteo lanzará el balín y deberá también jugar la primera bocha. La clasificación de esta disciplina deportiva está a cargo de la Federación Internacional, los cuales deben determinar si el deportista presenta alguna discapacidad elegible para la disciplina,
es decir, personas que se desplazan en sillas de ruedas y que presenten al menos una de las siguientes discapacidades físicas: deficiencia de extremidades, de rango de movimiento, de fuerza muscular, hipertonía, ataxia y o atetosis. Luego, deben determinar si el deportista reúne el criterio mínimo de discapacidad del deporte, para finalmente clasificarlo en una de las siguientes cuatro clases deportivas y que describen su nivel de discapacidad con mayor precisión. Tenemos BC1, donde los jugadores tienen limitaciones de la actividad severas que afectan a sus piernas, brazos y tronco y generalmente dependen de una silla de ruedas eléctrica. Tenemos BC2, donde los jugadores tienen una mejor función del tronco y del brazo que los de la clase BC1. Y aquí la habilidad de sus manos y los brazos a menudo les permiten lanzar la pelota por encima y por debajo de la cabeza y con una variedad de agarres. En BC3, los jugadores tienen limitaciones significativas en las funciones de brazos, piernas y pobre o ningún control de tronco. No pueden agarrar o soltar la pelota ni impulsarla de manera constante hacia el campo de juego. Por eso se les permite usar una rampa con la ayuda de un asistente deportivo, quien permanece dentro del box del jugador, pero manteniéndose de espalda a la pista y con la mirada apartada del terreno de juego. Y por último, BC4, donde son jugadores con discapacidades no cerebrales que también afectan su coordinación. En cuanto al reglamento de las bochas, esta se juega en una cancha plana y lisa de 12,5 por 6 metros. El área de lanzamiento se divide en 6 cajas de forma rectangular en las que los atletas deben permanecer completamente dentro durante el juego. En esta cancha hay una línea en forma V sobre el cual el balín debe cruzar para que el lanzamiento sea válido. Se considera un lanzamiento de bolas blancas no válido cuando ésta no consigue sobrepasar la línea V, es lanzada fuera del campo o el jugador que la lanza comete una infracción. Y en el caso de que alguna de estas acciones ocurra, deberá entonces lanzar el jugador siguiente. El jugador que realice el primer lanzamiento de manera válida será también quien lanzará la primera bola de color. Completada la acción anterior, será el turno de lanzamiento del jugador o el equipo contrario. Enseguida de este acto, el siguiente lanzamiento lo hará el jugador o equipo que no tiene la bola, más cercana a la bola blanca, menos que ya haya lanzado todas sus bolas, en cuyo caso tendrá que lanzar el otro lado. El procedimiento continuará tal y como se indica en el punto anterior, hasta que ambos lados hayan lanzado todas las bolas. Es importante tener en cuenta que si la bola blanca es empujada fuera del campo durante el partido, esta se debe colocar en la cruz de bolas blancas. La puntuación, el lado que se encuentra más cercano de la bola blanca, anotará un punto por cada una de las bolas que se encuentren más cercana a la bola blanca que la más próxima de la de la del contrario. Si dos o más bolas de distintos colores se encuentran X distante de la bola blanca y no hay ninguna otra más cerca, cada uno de los lados recibirá un punto por cada bola. Al finalizar las parciales, los puntos obtenidos en cada uno de ellos se sumarán, siendo el ganador el que tenga más puntos. En el caso de obtener la misma puntuación, se debe jugar un parcial de desempate en donde todos los jugadores permanecerán dentro de sus boxes originales y la bola blanca será colocada en la cruz. En tema de penalizaciones, tenemos tres formas. La penalización, donde la adjudicación de dos bolas extra al lado contrario que serán lanzadas al finalizar el parcial. Cabe destacar que las faltas cometidas por ambos lados se anulan unas a otras. La retirada de bolas implica quitar del terreno del juego la bola que se ha lanzado cometiendo una falta, por lo que la dicha bola no se podrá ser utilizada a lo largo del parcial y se coloca en el recipiente de bolas perdidas. Y la amonestación y descalificación, donde si un jugador es amonestado dos veces durante el juego es descalificado. Y si un jugador es descalificado por comportamiento antideportivo, se deberá reunir el comité, quien decidirá si el jugador puede seguir jugando en futuros partidos. Bueno, ahora hablando entre los jugadores destacados de esta disciplina, encontramos a David Smith, el cual es un jugador de Gran Bretaña que tiene un diagnóstico médico de parálisis cerebral. Y ahí actualmente es el número 1 en el ranking internacional de bocha en la clasificación BC1, con 164,5 puntos. David tiene 21 medallas ganadas en 3 Juegos Paralímpicos, Campeonatos Mundiales y Europeos, tanto en división individual como por equipos, en las categorías de BC1 y BC1-2 respectivamente. En cuanto a sus principales logros paralímpicos, David tiene medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008 en clasificación BC1-2 por equipo. También tiene medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012 en clasificación BC1 individual y de bronce en estos mismos Juegos en clasificación BC1-2 por equipo. ¿Ya? Y por último, tiene una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Río en 2016 en clasificación individual BC1. Ahora, en lo que respecta a Tokio 2020, esta disciplina se va a llevar a cabo, según el calendario chileno, entre los días 28 de agosto y 5 de septiembre, ya donde el 1 de septiembre se va a jugar por las medallas en individuales y el 4 y 5 de septiembre se llevarán a cabo el juego por las medallas de oro por pareja y equipo. Acá podemos ver las referencias utilizadas para la presentación.
Y acá con una foto de esta disciplina nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, chiquillos, chiquillas, por su buen trabajo, muy clarito. Un deporte muy técnico, que ahí en la explicación de cómo se juega, claro, realmente uno podría hasta quizás no comprenderlo del todo porque es muy técnico. Y para eso voy a dejar aquí al colega Sonny Riquelme que nos va a hablar un poco de su experiencia y lo que opina con respecto a las bochas. Gracias, Alan. Sí, un deporte muy querido en nuestro país, ¿ya? Un deporte que personalmente estimo mucho, le tengo mucho cariño. Fue uno de los primeros deportes que conocí, ¿ya? Siendo voluntario en un comienzo y después trabajando en el área de deporte adaptado. Si permite que personas con discapacidad física severa, estamos hablando del caso severo, ¿ya? Puedan participar y puedan convertirse en deportistas de élite, ya que es algo que otros deportes no lo permiten por el tema de clasificación y por el perfil funcional que tengan el deporte, ¿ya? En nuestro país está desarrollado desde el año 80, ¿ya? Tengo la oportunidad, y bueno, también ahí los colegas Fernando y Alan, la oportunidad de conocer al técnico actual, ¿cierto? Francisco Olmo, ¿ya? Y a su cuerpo técnico, que también han sido, ¿cierto? Muy reconocidos en nuestro país, ya excelentes profesionales, excelente deporte que se ha desarrollado también a nivel nacional. Los campeonatos son muy, muy entretenidos. Ahí recordamos un poquito con otros colegas, ¿cierto? Que llevan mucha gente también. Los gimnasios se llenan para ver bochas, ¿ya? Sorprende un poco que por el nivel funcional que tienen los deportistas, por el diagnóstico severo que tienen, ¿cierto? Que puedan realizar un deporte tan estratégico y tan estresante a la vez, ¿ya? Un deporte que claro, se menosprecia en algunas ocasiones por el nivel funcional que puedan tener los deportistas, pero al momento de jugar, ¿ya? Los deportistas se desempeñan de muy buena forma, ya es muy complicado, muy estratégico y también es muy entretenido de presenciar y jugar, ya, así que es un gran deporte, un deporte que permite también el desarrollo también en rehabilitación, ya, que también tiene su origen en eso, ya, y es un deporte bastante completo para todos, ya, bienvenido sea la bocha en nuestro país. Gracias, Sonny. Quiero complementar ahí con respecto a lo que decía Sonny, la verdad que como dicen, desde el año 80 acá en Chile se está desarrollando. Yo puedo hablar del año 2001, 2002, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, y tal como dice Sonny, se llenan estadios, es impresionante cómo estadios municipales, gimnasios municipales se llenan. ¿Por qué? Porque como son personas, además, que funcionalmente tienen disfunciones severas, requieren de asistentes, pero normalmente la familia acompaña el proceso y uno ve llegar buses llenos de gente que vienen, además preparan comida, los campeonatos son todo el día, es súper, súper interesante como el ambiente familiar y comunitario que genera las bochas. De hecho, es muy probable que a alguno de ustedes les toque ver en algún APS, algún centro comunitario de rehabilitación, algún CESFAM, que algún colega lo utilice como una estrategia en sus procesos de intervención o de participación de sus usuarios, que no necesariamente son personas que tienen la posibilidad el día de mañana de jugarlo de forma competitivo, profesional, paralímpico. Pero en personas mayores, por ejemplo, anda muy bien el jugar bochas, y se usa mucho en centros de atención primaria. Eso. Muchas gracias, Sonny, por tu referencia. Vamos a continuar, Fernando, entonces, y vamos a presentar la siguiente disciplina, que es el fútbol 5. Esto es lo que escuchan y lo que ven los jugadores de fútbol 5 adaptado. ¿Por qué? Lo veremos más adelante. El fútbol 5, también conocido como fútbol para ciegos, es una adaptación del fútbol para atletas con discapacidad visual. El deporte está regido por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos y se juega con reglas de la FIFA modificadas. Este deporte se comenzó a desarrollar paralelamente en Brasil y España en la década de los años 30, luego a finales del siglo XX en Colombia y Argentina. En el año 1995 marca un antes y un después al crearse el Subcomité de Fútbol Sala por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. En 1997, Barcelona acogía el Campeonato de Europa de Fútbol para Ciegos y Discapacidades Visuales.
Se presentó por primera vez en los Juegos Paralímpicos Atenas 2004 y ha tenido lugar en todos los Juegos desde entonces. La selección chilena de fútbol 5 consiguió el tercer lugar del torneo internacional de Bucaramanga, Colombia, en el cual se enfrentó al equipo A y B de los anfitriones Argentina y Costa Rica del año 2017. En cuanto al reglamento, cada conjunto se compone de 4 jugadores de campo, todos ellos ciegos y cubiertos con un antifaz, más un portero sin discapacidad de ningún tipo. La pelota emite un ruido debido a un sistema de sonido interno que ayuda a los jugadores a orientarse. Se practica en un campo rectangular que mide 40 metros de largo y 20 metros de ancho. Los laterales completos del campo deben estar cubiertos de vallas de 1 metro de altura para evitar que la pelota salga del terreno de juego. El partido tiene una duración de 50 minutos, dividido en 2 tiempos de 25 minutos. Cada arquero tiene una pequeña área marcada de 2 metros hacia el interior del campo de juego de la que no puede salir, y detrás de cada arco hay otra área marcada en la que debe permanecer el guía o llamador del equipo que avanza hacia ese arco. La forma de realizar puntos es anotando un gol en la portería contraria, o se puede marcar un gol con un penal donde el pateador se posiciona a 8 metros de la línea de gol y el árbitro en cancha golpea los postes del arco y se grita desde el centro del arco al jugador que patea el penal, indicando que ese es el centro del arco. Se considera falta toda conducta que, realizada por un jugador de un equipo, intente detener el juego del adversario, infringiendo las normas de este reglamento. Las faltas podrán ser acumulativas y personales. Toda falta llevará aparejada una sanción, la cual deberá ser proporcionada a la gravedad de la falta cometida. Características de las condiciones de salud de las personas que participan. El deterioro visual ocurre cuando hay un daño en uno o más de los componentes del sistema de visión, los cuales pueden incluir deterioro de la estructura del ojo y sus receptores, deterioro del nervio óptico o las vías ópticas y deterioro de la corteza visual. Esto puede surgir por una variedad de condiciones, las cuales pueden ser genéticas, tejido de desarrollo prenatal o desde una enfermedad o traumatismo. Los jugadores de fútbol 5 deben encontrarse en la categoría B1 del sistema de clasificación de atletas desarrollado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, es decir, sin percepción de la luz, a percepción de la luz, pero inhabilidad para reconocer la forma de las manos. Clasificación funcional de la disciplina. La Federación Internacional de Deportes para Ciegos ha creado un sistema de clasificación de los atletas en 3 niveles según el grado de discapacidad visual. B1, sin percepción de la luz, a percepción de la luz, pero inhabilidad para reconocer la forma de una mano. B2, capaz de reconocer la forma de una mano hasta una agudeza visual de 2 de 60 o un campo visual de menos de 5 grados. B3, parcialmente ciega, agudeza visual desde 2 a 60 a 6 a 60 o un campo visual desde 5 a 20 grados. Nuestro deportista destacado es Víctor Hugo Silva, de 26 años, de carrera psicólogo, nacido en Melipilla y con un diagnóstico médico de retinosis pigmentaria. Él ingresó a la selección de fútbol 5 el año 2014, logra llegar a ser el capitán del equipo de la selección chilena y ha sido contratado por otros países como Brasil y Argentina. Actualmente juega en un equipo de Brasilia y se ha destacado por innumerables goles, por lo que se le ha otorgado el apodo de Alexis Sánchez del fútbol 5. En el año 2017 logran el tercer lugar en un campeonato internacional de Colombia. El fútbol 5 en los Juegos Paralímpicos de Japón 2020. El fútbol 5 comienza con los primeros partidos de fase de grupos y eliminación directa los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. La semifinal está programada para el día 3 de septiembre y la final se disputa el mismo día del partido del tercer y cuarto lugar, el cual será el día sábado 5 de septiembre. Hola a todos y todas, mi nombre es Víctor Silva, seleccionado nacional de fútbol 5, psicólogo de profesión, y hoy te traigo 3 recomendaciones para favorecer la inclusión deportiva de personas con discapacidad. En relación a favorecer la práctica deportiva de personas con discapacidad, yo creo que son 3 aspectos los principales. El primero es qué tan convencido se encuentra la persona con discapacidad respecto a sus competencias, sus habilidades, su talento para poder practicar la disciplina. Y que el no querer hacer deporte tenga relación con la discapacidad, sino que por lo contrario, la discapacidad sea la cual la movilice
a querer lograr practicar esa disciplina, sea fútbol, sea atletismo, sea tenis, lo que sea en su versión paralímpica, pero lo que realmente lo tiene que movilizar son esas ganas de querer hacer deporte. El segundo aspecto tiene relación con las brechas sociales, culturales que existen respecto a las personas con discapacidad. Y la segunda recomendación va en esa línea, justamente, en poder disminuir esas brechas, poder disminuir, contribuir a que todos estos profesores, los profesionales de la educación, los profesionales de la educación física, entiendan que las mismas personas con discapacidad también pueden practicar deporte más allá de las discapacidades o de las características funcionales que podamos tener nosotros las personas con discapacidad. Y el tercer aspecto tiene relación con este factor más familiar, la importancia de que las familias sean agentes de cambio, que sean elementos transformadores dentro de las mismas personas con discapacidad, que sean quienes motiven, quienes incentiven, quienes lleven, quienes movilicen a la persona con discapacidad a realizar la práctica deportiva. Bueno, agradecer a todas y todas por el tiempo, por haber escuchado, por haber visto este video y espero que cada una de las recomendaciones anteriormente mencionadas les sirva para su vida profesional. Un abrazo grande y nos estamos encontrando. Muy bien. Víctor les dejó un gran saludo. Yo tengo el placer de conocerlo y el gusto de saber de su trabajo. Él trabajó mucho tiempo en el Servicio Nacional de la Discapacidad. Y el capitán, efectivamente, le comenté que iban a hablar de él y que lo iban a presentar, así que les dejó un gran abrazo. Sony, tú nos ibas a comentar un poquito del fútbol. Sí, el deporte rey. Deporte rey. Muy futbolero, ya soy muy futbolero, me encanta todo lo que tiene que ver con el fútbol adaptado también. El fútbol 5 forma parte de esta gran familia de fútbol adaptado, el fútbol 7 paralímpico, ¿cierto? También tenemos el fútbol para personas amputadas, fútbol también que se utiliza andador. También he visto el power chair fútbol, que es un fútbol que se utiliza silla de ruedas eléctrica. Tuve la oportunidad de viajar a Argentina una vez a hacer una capacitación de este hermoso deporte que permite que personas con discapacidad física puedan practicar, ¿cierto?, el fútbol. Y el fútbol 5 es un deporte que permite también, y creo que es uno de los pocos deportes que permite que personas sin discapacidad puedan participar también en la alta competencia, que es el arquero, ya que también se nombró en el video. Pero este arquero no puede haber competido, ¿cierto?, en el ámbito profesional. Ya creo que pasa lo mismo con el atletismo, con la prueba de tándem que tiene, ¿cierto?, la clase de T11. Entonces, sí permite también, ¿cierto?, que personas sin discapacidad puedan puedan participar de este lindo deporte. Ya es un deporte muy estratégico, ya de mucha capacidad también de percepción del campo de juego, también de ubicación, ya, y también de técnica. El fútbol también es sobre todo técnica, un don para poder conducir el balón y también para poder realizar el golpe, ya. Así que conozco también a Víctor, tengo el gran honor de conocerlo, también a su cuerpo técnico actual, ya que estaba trabajando hace poquito con ellos. Ya la cancha está ubicada en el sector del Estadio Nacional, que por temas de reparaciones ahora no están realizando un entrenamiento. Estamos muy cerquita de la cancha también de fútbol 7, entonces tenemos un gran lazo con esta selección, así que bien por el fútbol 5. Muchas gracias, Sony. Veo que no hay comentarios ni preguntas en el chat. Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, están totalmente invitadas e invitados. Estamos viviendo la fiesta del deporte paralímpico y la idea es que vayamos conociendo. Ahora vamos a continuar con el paraatletismo, así que me permito compartirles la pantalla y continuamos. Hola, nosotros somos el grupo de Brian Bravo, Juliana Kitty, Tito Fuentes, David Rojas y Matías Viera y vamos a presentar el deporte de atletismo adaptado, específicamente en la modalidad de maratón.
Los inicios del deporte se dan en 1944 tras la Segunda Guerra Mundial como una forma de reintegrar a aquellos soldados que quedaron en situación de discapacidad. Esto gracias al médico Ludwig Goodman. Luego, en 1952, se realizó la primera competición oficial de atletismo adaptado en Inglaterra. En 1960 se da la primera edición de los Juegos Paralímpicos en Roma. En 1964, las carreras en silla de ruedas hacen su debut en los Juegos Paralímpicos. En 1972 se incluyen eventos para atletas ciegos a los Juegos Paralímpicos. En 1980 se incluyen para atletas con parálisis cerebral. Y por último, en 1984 se dan los primeros eventos de maratón en los Juegos Paralímpicos. Como reglas generales de la maratón, tenemos que los atletas se deben desplazar a lo largo de un recorrido de 42,195 kilómetros. Todos deben iniciar al mismo tiempo. Se permite salir del recorrido con autorización y supervisión de un oficial. Se puede consumir agua o avituallamientos en los puestos oficiales. También se tienen especificaciones para atletas que compiten en silla de ruedas, como por ejemplo que deban tener un sistema de freno funcional, que no se permite el uso de espejos y no está permitido el uso de elementos que mejoren el rendimiento aerodinámico. Y por último, el ganador se determina según orden de llegada. Dentro de las condiciones de salud más comunes de los participantes en el atletismo adaptado se pueden encontrar la parálisis cerebral, lesiones medulares, parálisis de miembros inferiores, segmentos amputados, entre otros. Y las características principales que se pueden encontrar son la deficiencia o diferencia de extremidades, potencia muscular reducida y rango de movimiento pasivo disminuido. El atletismo paralímpico actúa bajo la gobernanza del Comité Paralímpico Internacional y la clasificación funcional del atleta la realiza la Mesa de Clasificación de la Discapacidad para el Deporte de Atletismo de este mismo comité. Esta mesa es la encargada de realizar todos o algunos de los componentes de la evaluación de un deportista e idealmente debiese incluir un doctor, un fisioterapeuta o kinesiólogo y un entrenador o experto técnico o exatleta. Una vez realizada la evaluación, se clasifica a los deportistas en clases según sus deterioros. Acá en pantalla podemos ver las diferentes clases y nos enfocaremos en estas tres que se ven encerradas. Además de este número, se le entrega una T o una F delante del número que indica si el deportista compite en eventos de pista o de campo. De todas las clases mencionadas, solo la T12, T46 y T54 están dentro del programa de competición en maratón dentro de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Habrá 5 carreras de maratón diferentes según las categorías. En la T12 compiten deportistas de sexo masculino y femenino que presentan discapacidad visual, donde su campo de visión está restringido a un radio de menos de 5 grados y o tienen la capacidad de reconocer un objeto en movimiento a una distancia de 1 metro. En la categoría T46 compiten deportistas masculinos que presentan deficiencia en extremidades superiores, con un movimiento moderado o muy limitado de uno o ambos brazos, o la ausencia de estas extremidades. En la T54 compiten deportistas masculinos y femeninos que se movilizan en silla de ruedas y que no presentan parálisis cerebral. Tienen un uso completo del cuerpo con una discapacidad moderada o grave en el movimiento de las piernas o la ausencia de las mismas. Y tienen la capacidad de impulsarse con una amplitud de movimiento normal del cuerpo y de los brazos, permitiendo una buena aceleración en la salida y maniobras muy sensibles durante la carrera. En cuanto a los atletas destacados en esta disciplina, tenemos a dos competidores de la clase T54. Uno que presenta una lesión medular congénita, que sería Marcel Eric Hook, que es conocido como el Bala de Plata, y Leon Xu. El primero se destaca por iniciar su participación en los Juegos Paralímpicos en Atenas del 2004, cuando tenía apenas 18 años, y ganó el bronce en la categoría de 800 y 1500 metros. En el año de 2016 ganó 6 maratones importantes, incluido el título paralímpico en Río 2016, y más tarde en el año 2017 ganó en Boston, Chicago, Nueva York y Berlín. En cuanto a Leon Xu, tenemos que empezó su participación en el deporte paralímpico en 2018 en Shanghái, China, y su debut internacional fue en el año 2012 en los Juegos Paralímpicos de Londres. Su logro deportivo memorable era ganar una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 en la maratón de la categoría T54. Posee 2 medallas de oro y 2 medallas de bronce. La disciplina del atletismo paralímpico en Tokio 2020 comienza el 27 de agosto al 5 de septiembre en Japón, donde la maratón se realizará el día domingo 5 de septiembre entre las 6 y media y las 11 y media de la mañana. En Chile esto se podrá ver desde el sábado 4 de septiembre desde las 5 y media de la tarde hasta las 10 y media de la noche. En esta diapositiva se puede ver el recorrido que tendrá la maratón paralímpica de Tokio 2020. Y tiene la particularidad de que la carrera comienza y termina en el mismo punto, que sería el Estadio Olímpico de Tokio.
y a continuación se presentan nuestras referencias que utilizamos para esta cápsula. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, buen trabajo, chiquillo. Muy buen trabajo, ahí vimos que el profesor Pablo Quiroga hablaba de que este sí es el deporte rey para él. Bueno, nada, pues nos tuvimos ahí tuvimos que tomar una determinación como con el grupo. Sin duda el atletismo tiene una cantidad enorme de pruebas en pista y campo, entonces no podíamos obviamente abarcarlas todas y se tomó la determinación de abarcar la maratón y principalmente en silla de ruedas. Así que nada, pues tendríamos que estar hablando solamente de todas las pruebas que hay para mucho tiempo, para dedicarle mucho tiempo para poder comprenderla. Así que, pero igual, muy buen trabajo, chiquillo, muy clarito a lo que apuntaron. Profesor, está levantando la mano, díganos nomás, cuéntenos. Muchas gracias. No, la polémica del deporte rey al final va por los gustos que tiene cada uno. Me equivoqué de monito. Pero mi comentario va a una discusión que yo siempre encuentro que es súper interesante, que es cuánto ayudan las prótesis, ¿verdad? Porque en general acá hay muchas pruebas en las cuales los determinantes son las fuerzas elásticas que generan los tendones, los músculos, etcétera, la fuerza de la extremidad inferior, etcétera. Entonces, la reactividad que uno tiene que tener con el suelo, en el contacto con el suelo, es distinto cuando es el pie o un tendón X o cuando usas la prótesis. Específicamente, por ejemplo, en el salto largo, están superando los 8 metros 60 inclusive, que son prácticamente la misma marca que tienen los Juegos Olímpicos. Y claro, siempre está esa discusión, ¿qué tanto aporta la prótesis? ¿Ya? Entonces, porque obviamente un material que es reactivo, devuelve el impacto y todo, pero en realidad yo creo que es una discusión que es bizantina finalmente, y uno tiene que pensar también en las adaptaciones de cómo corren, en las adaptaciones, en el gasto energético que es distinto, o sea, tiene otras características que es diversa, pero es bastante interesante cómo dentro de los aspectos fisiológicos, las características de la prótesis y todo, estamos llegando a elementos tecnológicos que son bien interesantes para el rendimiento en el paralimpismo. Así que era mi comentario freak. Bueno, y el otro comentario freak también es cuando, por ejemplo, alguien que, como mi prueba era el salto largo, un saltador ciego, cuando también le aplauden para ver dónde está la tabla, y bueno, y muchas veces tienen que saltar en el foso, o caen fuera, o lo hacen de una manera distinta, y claramente ahí existen riesgos que son importantes, pero es bien interesante. Así que esos eran mis comentarios, más que una consulta. Gracias, gracias profesor. Yo tocaste un tema, el primero, que es una discusión que tenemos, que son súper entretenidas cuando sale ese tema en cualquier conversación que tenemos, todos los que trabajamos en esto, no tenemos una pura postura y son discusiones bien interesantes, el hecho de saber cómo se mete la tecnología en esto y tal como tú planteas. Cuando uno ve una imagen de una persona saltando, amputado una pura extremidad, la extremidad con la cual salta es la prótesis, y eso lo hace por algo. Entonces esas cosas te hacen ahí empezar a darle vuelta. Fernando está levantando la mano, imagino que va por ahí mismo donde quiere entrar a conversar. Sí, efectivamente, ahora la controversia es por el deportista Markus Rehm, deportista alemán, que es el que comenta Pablo. No lo dejaron competir en los Juegos Olímpicos, tenía la marca, de hecho era posible medalla de plata o podía ser hasta un oro en el Olímpico, según su nivel. Y claro, efectivamente tiene mucho que ver con la tecnología. Un poco era para acotar que hay una gran controversia en este momento. Están dejando afuera a los deportistas paralímpicos desde el movimiento olímpico, porque efectivamente están superando sus mismos récords y niveles. Así que eso nomás era para acotar. Claro, yo creo ahí, porque nos pasa lo mismo que pasó con Pistorius. Pistorius fue el primero que logró clasificar con prótesis para competir, competió en prueba de 4x400, me parece que fue algo así, en relevo, que fue lo que participó Pistorius, ahí logró estar en los Juegos Olímpicos. Pero ahí el cuestionamiento era ese, no sabemos hasta cuándo va, porque quizás ahora no logran la marca, pero la tecnología va avanzando, y si la deja entrar ahora, ¿qué va a pasar después? Bueno, en este momento hay muchos cuestionamientos dentro de lo que está ocurriendo en el movimiento olímpico, con personas transgéneros que están compitiendo a distintos niveles. Exacto. Y ahí hay otra discusión que es potente, que no es menor,
y que nada, los tiempos van cambiando, hay cuestionamientos y hay que tomar decisiones. Y bueno, aquí para eso está la ciencia también. Yo creo que aquí la ciencia tiene un rol fundamental en todo lo que estamos hablando, para en algún momento hacer un corte y decir cuándo realmente vamos a estar compitiendo en igualdad de condiciones, porque al final tiene que ver con eso, que la competencia sea justa. Dale una, profe. Y ahí también creo, si es que no estoy mal, no estoy actualizado en las normas de la WADA, del dopaje y todo, pero creo que también toda la implementación tecnológica extra también es considerado doping. Entonces, por las causas como estrategia de doping más que sea un fármaco. Entonces, ahí también es un dilema filosófico casi, pero yo creo que lo más importante es lo que quizás nos tiene que dejar en mente, más que el rendimiento deportivo, la inserción, el deporte, la actividad física, lo fisiológico, la estimulación y otras cosas que en realidad es como el centro. Y ahí después nos metemos la locura de la alta competencia, que ese es otro tema. Súper, gracias. Solamente para cerrar y no alargar más, a menos que alguien quiera plantear algo, siempre está abierto a que cualquiera pueda hablar, si es que a alguien le interesa, plantear alguna propuesta, alguna duda. Plantear que hacer un reconocimiento al deportista que hasta estos Juegos era nuestro ícono, porque era el único medallista paralímpico que teníamos, que lo logró en Londres, que es Cristian Valenzuela. El con discapacidad visual fue 1500, Fernando, o 5000, no me acuerdo si fue en 5000 o 1500. 5000, ¿no? Para la medalla, sí, 5000 en Londres, sí, 5000 en 5000 en Londres. Y nada, para nosotros fue hasta este momento era el único medallista que teníamos paralímpico. Hemos hablado de que hay medallistas para panamericano y sudamericano, y era nuestro gran referente. Bueno, obviamente Cristian está a un nivel en que la edad también ya ha pasado varios Juegos Paralímpicos, no anduvo bien como uno hubiese esperado, pero sin duda ahí vale el reconocimiento a un gigante para nosotros dentro de lo que es el deporte paralímpico, además de ser una gran persona y estar siempre disponible cuando uno necesita, no sé, hablar con él o definitivamente que participe de alguna actividad. Así que eso. Continuamos, Fernando, entonces, vamos con Golbol, me parece. Mucho gusto. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra presentación introductoria sobre el golbol. Comenzando con su historia, el golbol fue creado por Hans Lorentzen y Sip Reindl en el año 1946 como una actividad de rehabilitación para veteranos que habían sufrido secuelas funcionales en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, fue presentado como deporte de demostración durante los Juegos de Heidelberg en Alemania, esto en 1972, para hacer su debut en los Juegos Paralímpicos de Toronto, en Canadá, el año 1976, solo para la categoría masculina, y luego en Indianápolis, en Estados Unidos, en 1982 se realizó la primera categoría femenina. Durante dicha década se fundó la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, que para el año 1981 asumió la dirección del deporte. Actualmente, los países más condecorados dentro de los Juegos Paralímpicos en golbol son Estados Unidos, el cual ha obtenido 12 medallas, siendo 3 de oro, 5 de plata y 4 de bronce; Dinamarca, 8 medallas, siendo 3 de oro, 1 de plata y 4 de bronce; y finalmente Finlandia con 5 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 0 de bronce. Respecto a la reglamentación del golbol, y en específico al campo y el equipamiento, el campo consiste en un rectángulo de 18 metros de largo y 9 metros de ancho. De estos 18 metros, el área del equipo ocupa 3 metros de fondo, cuyo borde posterior sería la línea de gol. El área de lanzamiento ocupa 3 metros de profundidad también, y el área neutral mide 6 metros de profundidad, estando dividida en dos mitades de 3 metros cada una. El balón tendrá un peso de 1,2 kilogramos, con cascabeles en su interior, que emite sonoridad para ser identificado por los jugadores. Está hecho de goma y tiene una dureza ya verificada por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. Todos los jugadores deben vestir una camiseta oficial de competición enumerada en el pecho y en la espalda, y está prohibido llevar gafas o lentes de contacto. Pero todos los jugadores que estén dentro del terreno de juego deberán llevar puesto un antifaz desde que suene el primer silbato de cualquier mitad del partido hasta el final de dicha mitad. En esto incluirá el tiempo normal de partido, la prórroga y los tiros libres.
En el caso de los participantes, la competición se divide según el sexo masculino y femenino. Y al comienzo de un torneo, el equipo está compuesto por 3 jugadores con un máximo de 3 suplentes. En caso de lesión, el equipo podrá seguir participando con menos jugadores, pero en ningún caso seguirá participando con un solo jugador. En relación al juego, cada partido tendrá una duración total de 24 minutos, dividida en 2 mitades de 12 minutos cada una, y el descanso entre una parte y otra dura 3 minutos. Cuando se produzca un empate, los equipos jugarán una prórroga de 6 minutos, dividida en 2 periodos de 3 minutos cada uno. El juego finalizará en el momento en que uno de los equipos logra anotar un gol. Si se mantiene el empate después de la prórroga, la cuestión se resolverá por medio de lanzamientos libres. A cada equipo se le permitirán 3 periodos de tiempo muerto de 45 segundos cada uno durante el tiempo oficial y uno durante la prórroga. Y durante el partido, cada equipo podrá efectuar un máximo de 3 sustituciones durante el tiempo oficial y una sustitución durante la prórroga. Finalmente, para las infracciones y las faltas, cabe destacar que hay 2 tipos de faltas, las personales y las de equipo. En ambos casos, un único jugador permanecerá en el campo para defender el lanzamiento de sanción. Aparte de las infracciones que salen en pantalla, cabe destacar que también se pueden penalizar las conductas antirreglamentarias, el retraso personal o de equipo en el juego y conductas antideportivas, aparte de tiros mal ejecutados. Continuando con la condición de salud de los deportistas, estos poseen o un 10% de agudeza visual, un campo visual restringido de 40 grados de diámetro o ser completamente ciegas. En pos de la igualdad de condiciones en este deporte, todos utilizan un antifaz que fue anteriormente descrito. Ya entrando de lleno en la clasificación funcional que maneja la disciplina, podemos ver en pantalla 3 clasificaciones: B1, donde la persona es totalmente o casi totalmente ciega, B2, donde es parcialmente evidente, y B3, donde también es parcialmente evidente, sin embargo abarca mayor agudeza visual y tiene un campo visual restringido mayor a 10 grados y menor a 40 grados de diámetro. Ahora, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro deportista destacado. Él es Vicente Galeana Sánchez, apodado Vicente, con una clase médica de B1. Nació un 3 de agosto de 1977 en España. Sus aficiones son viajar, leer y la gastronomía. Entre algunos logros obtenidos por el deportista, hacemos mención de su participación en al menos 8 campeonatos que van desde 1997 a más allá del 2006, destacando su desempeño en 4 oportunidades, logrando con su equipo la plata en el primer Mundial para Ciegos organizado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, o IPSA, en su sigla en inglés, en 1998 en Madrid, y en el Campeonato Europeo de Goalball en 2005, Bélgica. Como también aportó en la obtención del oro en 2 ocasiones, en el segundo Mundial para Ciegos organizado por la IPSA en Canadá 2003 y años más tarde en los Juegos Mundiales de IPSA en Brasil. Finalmente, les dejamos cordialmente invitados a que estén atentos a la transmisión de los Juegos de Goalball en Tokio 2021, que se desarrollarán desde el 25 de agosto al 3 de septiembre. Muchas gracias, no se lo pierdan. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Muy interesante el goalball, balón gol le llaman los cubanos. Tuve la suerte de conocerlos allá en los Juegos para Pan de Toronto 2015. Uno de los deportes más practicados en Chile, para los que no lo saben, el goalball acá en Chile tiene una liga en donde participan 16 equipos. De esos 16 equipos, el equipo más bueno o con más campeonatos es un equipo llamado La Máquina. Así que invitarlas a que lo conozcan, a que lo desarrollen. Es un deporte que además tiene la gran característica de que admite personas con distintos tipos de discapacidad visual, no solamente personas con discapacidad visual total. Y que eso lo hace ser bastante más llamativo. Es un deporte para deportistas clase B1, B2 y B3, como se mostraba ahí en el video. Alan, Sony, ¿algún comentario? Sí, de mi parte, Fernando, mencionar que no existe como un goalball para personas sin discapacidad. Creo que es el único deporte
es exclusivo para personas con discapacidad, en este caso visual, ¿ya? No como todos los deportes que sí tienen como una rama paralímpica adaptada, ¿ya? Claro, nuestro país está desarrollándose fuertemente, esperemos que estos dé resultados a corto plazo, ¿ya? Es un deporte muy entretenido, he tenido la oportunidad de poder jugarlo, experienciarlo en cancha y es bastante entretenido, así que los invito, los motivo para que puedan participar, acercarse a los clubes para poder experimentar lo que es bastante entretenido, no se van a defraudar. Muchas gracias, Sony. En virtud del tiempo vamos a continuar y vamos a seguir con uno de los deportes más conocidos del deporte paralímpico. Ya se habló del deporte rey, se habló del deporte también del atletismo, que es muy famoso ahí por Pablo, que le encanta, y ahora nos vamos con uno de los más conocidos y que se está efectivamente jugando en estos momentos. Vamos con el básquetbol en silla de ruedas. Bienvenidos a nuestra presentación acerca del baloncesto en silla de ruedas. Los integrantes del grupo son Martín Castro, Camila Huanca, Diego Leiva, Javier Arribas e Ignacio Torrealba. Para contextualizar un poco de historia acerca de este deporte, el baloncesto en silla de ruedas se jugó por primera vez en dos hospitales de la Administración de Veteranos de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, en Massachusetts en 1945. Independientemente, en 1948 los veteranos de guerra británicos comenzaron a jugar al netball en silla de ruedas. El primer torneo nacional de baloncesto en silla de ruedas se llevó a cabo en Illinois, Estados Unidos, con 6 equipos en 1949. Y en el mismo año se formó en Estados Unidos la Asociación Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas, la NWBA. Luego el básquetbol en silla de ruedas fue llevado a Europa en los Juegos Internacionales Stoke-Mandeville en 1955. El baloncesto en silla de ruedas fue uno de los deportes en los Juegos Paralímpicos inaugurales de Roma de 1960, sin embargo, las mujeres no debutaron hasta 1968. El básquetbol en silla de ruedas se juega en una cancha que posee una superficie plana y dura, sin obstáculos, con dimensiones de 28 metros de largo y 15 de ancho. Y este se encuentra delimitado por líneas limítrofes, que son las líneas de fondo y laterales, las cuales no forman parte del terreno de juego. En el básquetbol en silla de ruedas, la silla de ruedas es considerada como parte del jugador. Posee una barra de protección horizontal en la parte frontal y lateral de la silla de ruedas, que debe estar a 11 centímetros del suelo y puede ser recta, angulada o curva. El ángulo externo de esta no puede pasar los 200 grados. Se le puede añadir además dispositivos antivuelco a esta silla que pueden ser unidos al marco o al eje trasero por la parte posterior de la silla de ruedas. La altura máxima que puede poseer la silla desde el suelo a la parte superior del cojín es de 63 centímetros para los jugadores de las clases 1 a 3 y 58 centímetros para los jugadores de las clases 3,5 a 4,5. El eje de la silla debe estar hecho de forma redondeada, sin aristas, ni bordes, ni salientes de ninguna clase. No están permitidos los mecanismos que facilitan la conducción, frenos o cambio de marchas en la silla de ruedas. Si hay algún problema con la silla de ruedas durante el partido, el árbitro detendrá el partido y se permitirá la reparación de esta. Si esta no puede ser completada en un máximo de 50 segundos, el jugador debe ser sustituido. El partido se divide en 4 tiempos de 10 minutos cada uno. Hay 2 descansos que duran 2 minutos, entre el primer y segundo tiempo y entre el tercer y cuarto tiempo. Entre el segundo y tercer tiempo hay un descanso de 15 minutos. Si el partido está empatado al final del tiempo completo, el partido seguirá con prórrogas de 5 minutos sin importar cuántas sean necesarias para desempatar. A modo de resumen, las principales reglas del juego es, por ejemplo, que el balón debe dar un bote en el piso después de dar 2 remadas a la silla. En el campo de juego, los 5 jugadores que estén en cancha no pueden sumar más de 14 puntos en la clasificación de capacidad funcional. Además, el espacio personal de cada jugador corresponde a un cilindro delimitado por la parte delantera de las palmas y el reposapiés o la barra horizontal en la parte delantera de su silla. En la parte trasera, por el borde exterior trasero de las ruedas grandes, y en los laterales, por el borde exterior de las ruedas grandes. Además, cuando hay contacto entre 2 jugadores, se cuenta como responsable del contacto al jugador que abandonó este cilindro imaginario. Existen distintos tipos de faltas.
Las principales faltas son la falta personal, que es el contacto ilegal de un jugador con un jugador adversario. Esté el balón en juego o parado. No puede agarrar, bloquear, empujar, cargar, obstruir ni impedir el avance de un adversario extendiendo las manos, brazos, codos, hombros, ni tampoco se puede doblar el cuerpo en una posición anormal, fuera de su cilindro. Una falta técnica es la falta de cooperación o desobediencia deliberada y reiterada al espíritu deportivo y juego limpio. Y la falta antideportiva es una falta en que el jugador, a juicio del árbitro, implica un contacto innecesario, ilegal, excesivo o violento de un jugador sobre otro. Para que un jugador pueda jugar básquetbol de silla de ruedas en una competición organizada por la IWF y este no posee una discapacidad evidente, la IWF tiene criterios especiales para que estos puedan jugar. El primero de ellos es que debe tener una discapacidad física permanente que reduzca la función de las extremidades inferiores en un grado en que él no pueda correr, girar o saltar a una velocidad y con control, seguridad, estabilidad y resistencia requerida para jugar al baloncesto parado como un jugador sin discapacidades. Esta discapacidad debe ser tal que se pueda medir objetivamente mediante investigaciones médicas y o paramédicas reconocidas, como medición, rayos X, TAC o resonancia magnética. Las personas que han tenido reemplazo de cadera o rodilla y han proporcionado una confirmación de la operación con las mediciones anteriormente mencionadas cumplen los criterios de elegibilidad. En el caso de que haya amputación, el requisito mínimo para la elegibilidad es la eliminación total del primer rayo de un pie. En el caso de una discrepancia de longitud de miembros inferiores, la diferencia entre ambos debe ser de 6 centímetros, medida desde el trocánter mayor hasta el suelo en una radiografía en posición de pie. Para efectos de esta clasificación, se considera que los grados de dolor no son considerados como discapacidades permanentes y medibles. Si un jugador es elegible, recibirá una carta de la IWF confirmando su elegibilidad, la cual debe presentar en la competición para poder participar. Para entender la clasificación funcional, necesitamos comprender que esta se basa en el volumen de acción de cada jugador. Y el volumen de acción se describe como el límite al que un jugador puede mover su tronco voluntariamente en cualquier dirección y volver con control a la posición vertical sin apoyo en la silla de ruedas o uso de las extremidades superiores para ayudar al movimiento. El volumen de acción incluye todas las direcciones y describe la posición del balón como si el jugador estuviera sosteniendo el balón con ambas manos. Entonces, de acuerdo a la definición anterior, tenemos 5 clases, 1, 2, 3, 4 y 4.5, y cada una de estas posee un distinto volumen de acción, la cual podemos ver en las imágenes siguientes, en donde en blanco se ve a la persona y en negro o gris su volumen de acción. Y los números que posee la figura sería la clasificación a la que corresponde, en las diferentes vistas y posiciones. Aquí podemos observar el equipo chileno de básquetbol en silla de ruedas en sus versiones masculina y femenina. Dentro del equipo femenino destaca la jugadora Daniela Alegría. Ella posee una clasificación funcional de clase 4 y entre sus logros está el segundo lugar en las clasificatorias de los Juegos Panamericanos de América 2018 y es la máxima anotadora de la segunda división de la Liga Chilena de Básquetbol en Silla de Ruedas. En cuanto a los Juegos Paralímpicos de Japón 2020, el básquetbol en silla de ruedas comienza el 24 de agosto y termina el 5 de septiembre. En su versión femenina, los equipos clasificados son Argelia, Canadá, Estados Unidos, China, Australia, Japón, Países Bajos, Gran Bretaña, Alemania y España. Mientras que en la versión masculina está Argelia, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Australia, Corea, Irán, Japón, Gran Bretaña, España, Turquía y Alemania. Hola, soy Luz Carrasco, capitana de la selección femenina de básquetbol en silla de ruedas.
Yo desde el 2013 que practico deporte adaptado, comencé con el handball en silla de ruedas y luego el año siguiente conocí el básquetbol en silla de ruedas. Actualmente soy jugadora del Club Lobos del Bosque, actuales campeones nacionales, y también junto con el Club Dutch estamos iniciando una nueva rama que potencie sobre todo el desarrollo del femenino y del juvenil. Ramas que han sido poco potenciadas, la verdad, históricamente, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Considero que el deporte paralímpico y adaptado garantiza de alguna forma el acceso y la participación de las personas en situación de discapacidad. Si bien muchas y muchos comienzan haciendo el deporte adaptado como medio para su rehabilitación, luego de un tiempo se van dando cuenta de que hay oportunidades para poder practicar este deporte de forma más competitiva. Y ahí cada vez se va borrando más la línea que separa el deporte adaptado del deporte convencional, porque al final somos personas, todos somos personas que realizamos actividad física, y la actividad física nos va a traer beneficios, los mismos beneficios a nosotras que a las personas convencionales o sin discapacidad, como tolerancia a la frustración, perseverancia, disciplina, entre otras cosas. Respecto a la inclusión en el ámbito educacional, considero que todavía nos falta mucho camino que recorrer, muchas estrategias que puedan garantizar que todos los niños y las niñas tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Yo, además de deportista, soy profesora de biología y ciencias naturales, y a veces en las aulas se nos pasa mucho por alto estas individualidades. Y estas problemáticas van desde temas simples o más fáciles de solucionar, como por ejemplo la infraestructura del establecimiento, hasta otros aspectos más complejos, como por ejemplo la gestión curricular. Ahora, aterrizando esto un poco al deporte, que es el tema que nos convoca, yo tuve la experiencia de que en el colegio, por ejemplo, mis profesores de educación física no tenían idea de qué hacer conmigo. Por una parte la ignorancia, por otra parte la sobreprotección, esta visión cultural como de que la persona en situación de discapacidad no puede realizar actividad física, pero no era desde la mala intención, sino que ellos también a su vez en sus casas de estudio no tuvieron la formación y por lo tanto no sabían que existían todas estas oportunidades para que las personas en situación de discapacidad se desenvuelvan, en el deporte. Por último, ¿qué nos falta para hacer una sociedad más inclusiva? Yo considero que normalizar la discapacidad, y con esto me refiero a que cada día sea más normal que, por ejemplo, mi médico tenga una discapacidad, mi profesora, mi pareja, el deportista o la deportista que nos está representando en alguna disciplina, etc. Y para eso, las personas en situación de discapacidad tienen que atreverse a salir, a participar activamente de estos espacios, y a la vez, la sociedad también tiene que asegurarle y darles la oportunidad de garantizar que ellos puedan tener acceso libre y participación también. Creo que es la única forma de hacer de esta sociedad una sociedad más inclusiva. Muy bien, ahí tuvimos también un video que de Luz María Carrasco. También tengo el gusto de conocerla. Sony también creo que la conoce, Alan también. Así que también comentarles que el básquetbol, junto con el golfbol y el fútbol 7 paralímpico, que no tiene video, lamentablemente, pero son los deportes más masivos de nuestro país. Así que invitarlos a que sean parte de este gran movimiento. Alan. Sí, bueno, no. En general, lo que hemos podido ver ahora hasta el momento, ya nos va quedando una última disciplina. El básquetbol, como dice Fernando, incluso en algún momento la selección nacional tuvo la oportunidad de participar de, para que entiendan un poco la dimensión de lo que puede ser el deporte adaptado en otros países. En Argentina tienen primera y segunda división, tienen una liga con primera y segunda división en básquetbol en silla de ruedas. Y Chile jugó un año, creo, no sé, tengo entendido que un año, quizás estoy equivocado, Fernando después puede ratificar,
Jugó en la Liga de Segunda División de Argentina. Nosotros tenemos una liga. No nos da para tener una segunda división, pero sin duda fue una experiencia súper potente para los chiquillos poder estar jugando en Argentina y obviamente a un nivel superior. Eso, estaríamos ya ahora ya para, listos para presentar nuestra última disciplina deportiva. Ya se ha ido haciendo extensa, ¿no es cierto?, esta jornada. Así que vamos con la natación, Fernando, cuando quieras. ¿No? Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación. Vamos a hablar sobre la natación paralímpica. Somos estudiantes de cuarto año de kinesiología y este es el ramo Estrategias Deportivas y Recreativas. La evidencia nos señala que la historia de la natación comienza desde el Antiguo Egipto y en la Grecia clásica. Sin embargo, la primera práctica oficial de esta disciplina fue durante los Juegos de Stoke-Mandeville en 1953. 7 años después surge la primera edición de los Juegos Paralímpicos de Roma, donde solo participaron 15 países. En sus primeras ediciones, la natación se clasificaba en 5 grados, donde el grado 1 era usado para asignar sujetos con menor grado de discapacidad y el 5 era para sujetos con mayor grado de discapacidad. Este sistema de clasificación hacía posible distinguir qué nadadores tenían lesiones que les permitieran movilidad completa o incompleta. Al inicio, en los Juegos de Tokio de 1964, se incluyeron deportistas paralíticos y amputados. Luego, en 1984, se pudo incluir deportistas ciegos y con parálisis cerebral. Esto fue con ayuda de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos y la Asociación Internacional de la Recreación y el Deporte de las Personas con Parálisis Cerebral. Ya en el año 1994, el Comité Paralímpico decidió organizar cada 4 años el Campeonato Mundial de Natación Paralímpica. La versión del 2018 del Reglamento para la Natación Paralímpica se divide en Reglamento General de Competición y el Reglamento de Natación. Acá tenemos un bosquejo del Reglamento General de la Competición. Primero, la gestión tiene que ir de la mano de mínimo 15 personas que están ejerciendo diferentes roles, ayudando a los competidores. Luego está el formato, donde existen 2 pruebas de clase única. Se diferencia la primera de la segunda en que la segunda es una prueba ofrecida principalmente a una clase deportiva, pero la documentación técnica podrá permitir que se inscriban otras clases deportivas. La tercera es la prueba de clase múltiple y la cuarta es la misma, pero con sistema de puntos. Por último, las marcas mínimas de clasificación deportiva se dividen en piscina larga y piscina corta. La retirada del deportista puede ser únicamente por motivos médicos. El personal de apoyo cuenta de un ayudante de virajes, que es el tupper, que aquí vemos en la foto cómo le está avisando al competidor que se está acercando al final de la piscina y debe virar. Las clases que están en pantalla son las que obligatoriamente requieren de este ayudante. La ropa deportiva es similar o igual a los deportistas olímpicos, eso es traje de baño, gorro de natación y gafas de natación. En ciertos casos se necesitará modificar el traje dependiendo de lo que necesite el competidor, pero para poder competir de esta forma necesita ser aprobado ante el comité antes de iniciar su competencia. Aquí tenemos las tablas de pruebas y el programa de competición para la natación paralímpica. Primero las pruebas individuales a su izquierda, luego los relevos a su derecha, en los diferentes tipos de estilo, a diferentes distancias, para los distintos tipos de clasificaciones que existen según el tipo de discapacidad que tenga la persona, ¿okay? Y más a su derecha también se ve la prueba de aguas abiertas. Aquí tenemos el reglamento para la natación. La salida puede ser desde sentado o dentro de la piscina, requiriendo de un asistente o ante señales auditivas o visuales, ¿ya? Los tipos de competencia varían de acuerdo a cada estilo, cierto que aquí están todos los 4 estilos. La prueba de estilos varía de acuerdo al estilo del nadador y también están los relevos. Bueno, aquí está la clasificación funcional para los nadadores, ¿ya? Esta clasificación funcional es de acuerdo al tipo de discapacidad que tenga la persona. A su derecha lo pueden ver de manera más específica, pero lo que voy a decir va a ser más bien lo general. Desde la clase S1 a S10 están los nadadores con discapacidad física, de S11 a S13 con discapacidad visual y S14 con discapacidad intelectual. Bien, si quieren pueden revisar de nuevo la imagen de la derecha para tener un poco más de especificidad de acuerdo a cada clasificación. Aquí podemos seguir apreciando la clasificación funcional con la descripción de cada discapacidad. Así como ya mencioné, no lo voy a indagar más en ello, pero
es importante, bueno, aquí aparece al bajito, destacar que el prefijo S indica la clase para estilos libre, espalda mariposa, LSB para braza, que es el pecho, el conocido como pecho, y el prefijo SM indica la clase para estilos, ¿ya? La natación engloba desde nadadores con severa discapacidad a con discapacidad mínima, en la S10, SB9 y SM10. Como deportista destacado, nosotros elegimos a Alberto Carolia Barza Díaz, que es un San Bernardino de 36 años en la actualidad, con un síndrome de Charcot-Marie-Tooth, que ha ganado muchos logros, tanto a nivel nacional como internacional, siendo el más actual ganar 6 medallas, 3 de oro y 3 de plata, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Bueno, aquí mencionamos los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, los que empezaron el 24 de agosto para terminar el 5 de septiembre. Aquí podemos ver que se mencionamos bien la natación, con las fechas de competición de los dos nadadores que lleva el país, Vicente Almonacid y Alberto Abarza, pero también Chile lleva a más deportistas para representar a más competencias, como son el atletismo, canotaje, levantamiento de pesas, tenis en silla de ruedas, tenis de mesa y tiro al arco. Bien. Muchas gracias por su atención. Bien, ahí, muchas gracias. Vamos a tener un saludo ahora de una gran amiga nuestra. Ella, bueno, se va a presentar aquí, yo creo que veamos el video, es breve, ahí les cuento un poco la historia de ella y por qué nos quiso saludar. Dale nomás, Fernando. Hola, me llamo Nobuko, yo soy de Japón y soy una voluntaria de organización de los Juegos Tokio 2020. Ahora estoy en el centro acuático y donde compiten Beto y Vicente. Ahora vamos a entrar a la piscina donde hay la natación. Listo. Bueno, contarle un poquitito quién es ella. Ella es Nobuko Yokokawa. Nobuko Yokokawa fue voluntaria en nuestro país durante, no sé, 5 años, de haber sido más o menos, yo creo que son 5 años en total. Tuvimos la oportunidad de, con un proyecto internacional en el Instituto de Rehabilitación, traerla como experta internacional. Ella es entrenadora de natación para personas con discapacidad. Logramos con ella instalar un taller y yo creo que masificar o aumentar la cantidad de personas que practicaban natación para personas con discapacidad. Nuestro taller tenía un enfoque más bien del tipo de rehabilitación, esa era la mirada, pero después con Nobuko le pudimos dar también, rescatar a algunos de esos chiquillos para ser seleccionados nacionales también en algún momento y formar un club de natación, de hecho, que aún está vigente. La natación es una, bueno, primero es bastante caro poder practicarla porque hay que tener los espacios, pero a través de distintos proyectos hemos logrado nosotros potenciar eso. Entonces, logramos sí generar espacio a través de convenios con las municipalidades para apoyar programas de rehabilitación. Así que nuestra amiga Nobuko en este momento, además, ella se había ido por pandemia, terminó su estadía acá en Chile, y estando ya se inscribió como voluntaria para los Juegos Paralímpicos, y en este momento ella es quien acompaña al team chileno en sus actividades allá, habla muy bien el español, por tanto está colaborando directamente con los seleccionados nacionales. Fernando, Sony, ¿algo que quieran decir de la natación? Sí, uno de los deportes que comenzó también en el año 1960, junto al atletismo, tenis de mesa, un deporte bastante histórico dentro del mundo paralímpico, ya que permite que muchas personas con distintos diagnósticos médicos y distintos perfiles funcionales puedan competir. Ya, también tiene este deporte, al igual que el atletismo y otros deportes. Y también la adaptación que se da para aquellos deportistas que por distintos motivos y también por un perfil funcional un poco más bajo, deben salir, ¿cierto?, desde la piscina, desde el agua, que cosa que no,
no sucede, ¿cierto?, en el deporte olímpico de natación. Ya también se da esa adaptación. Y también la clasificación para deportistas con discapacidad visual, está esta adaptación que nos nombraron en el video, ¿cierto?, que permite que puedan darse vueltas sin antes tocar, ¿cierto?, la muralla. Así que se ha ido adaptando a las condiciones de salud que tengan las personas, y un deporte bastante entretenido y que Chile ha sabido, ¿cierto?, sacarle rédito el último tiempo. Y qué mejor ejemplo, ¿cierto?, de lo que sucedió hace unos días atrás con Alberto, ganando la medalla de oro, que fue histórico. Fernando, ¿algo que agregar ahí a la natación? Sí, sumar que los deportistas chilenos siempre han participado en los eventos a nivel internacional en los cuales ha ido el comité. Siempre en natación hemos tenido representantes. Una gran representante es la Macarena Quiero, que ha participado en varios eventos. También comentar que es un deporte que permite la inclusión de 3 discapacidades, por lo tanto tiene esa amplitud, y fomentarlo es súper importante, además porque tiene una serie de beneficios que se han ido denotando en las personas con discapacidad. Así que muy buena la presentación en el video que vimos de los estudiantes. Gracias. Entonces, bueno, ahí ya Sony nos cerró, ¿no es cierto?, con esta gran noticia. Tenemos medalla de El Beto Barça. Yo no sé, chiquillos, si El Beto todavía le queda algo más por competir, o ya compitió ya todo lo que tenía, todo lo que tenía como prueba, Fernando o Sony. No sé si están al tanto. Le quedan 2 pruebas. Le queda el 200 libre y le queda el 50 espalda. Que creo que son posibilidad de más medalla. Sí, es posible medalla, segunda medalla. Súper, súper bien. Bueno, en un momento también lo hablamos y plantear también, y salió en la televisión, lo que significa también económicamente, que es importante también rescatarlo. Un deportista paralímpico en estos momentos, desde el 2007, se logró que las medallas paralímpicas se pagaran igual que las medallas olímpicas. Y quizás no es bueno hablar de plata, pero sí lo plantearon. El premio que lleva es cerca de 40 millones de pesos el que le tiene que pagar el país a Alberto Abarza por su medalla, y ojalá saque más, además de asegurar un financiamiento por un periodo olímpico importante, con un sueldo para poder dedicarse a entrenar, que él ya lo estaba haciendo, porque como bien lo plantearon los compañeros ahí en la presentación, él ya había ganado también medalla a nivel mundial, y eso obviamente también tiene un reconocimiento importante en su proceso de cómo el país lo ayuda para los entrenamientos. Así que también es importante destacar eso, y con esto sin duda un buen reconocimiento para él, que está súper bien que además también sea económico, porque se sacrifica mucho. Todos aquellos que practican deporte y lo han hecho de una forma u otra, se han acercado a algún tipo de alto rendimiento, la inversión es harta en todo sentido, no solo económico, sino que emocional, físico, familiar, social. Así que eso, estamos, Fernando, con todos los videos, ya, ¿no es cierto? Ya vimos todo. Bueno, así es, ya estamos, ok. Estamos cerrando nuestras actividades. Yo aquí le voy a dar primero el pase a los colegas para que puedan cerrar cada uno con sus conclusiones, su idea, y cierro yo al final para agradecer toda la participación y los trabajos que hicieron. Don Sony, por favor. Sí, primero que todo agradecer la invitación, agradecer a los estudiantes que hicieron posible esto. Creo que fueron muy buenas presentaciones, abarcaron gran parte de la información necesaria para poder entender, ¿cierto?, cada deporte, y también darle una mirada a lo que se está pasando, a lo que está ocurriendo hoy en día, que lo que estamos viviendo diariamente con los Juegos Paralímpicos. Importante también que entiendan que el deporte, aparte de ser competitivo, ¿cierto?, o también permitir que personas puedan desenvolverse en esto, permite también que, y como lo comentaron en algunos videos, la atleta, cierto, Luz, que permite que personas con discapacidad puedan tener otra opción ya de rehabilitación. Eso también es muy importante, que tengan ese enfoque, ¿ya? Para los futuros colegas también tengan esa mirada, ya aparte de la rehabilitación clásica que uno conoce, ¿cierto? Existe esta herramienta muy válida, ¿cierto?, que es la actividad física y el deporte adaptado. Así que muchas gracias por la invitación, y sobre todo a los estudiantes por sus grandes presentaciones. Gracias, Sony. Fernando. Gracias por la invitación. Creo que
Es muy importante fomentar este tipo de actividades porque no solamente es un trabajo de los estudiantes, principalmente, pero también muestra cómo podemos aportar a la inclusión a través de la entrega de información. Es uno de los principales aspectos, que es generar conciencia, y qué más interesante que generarlo a través del deporte como una herramienta de inclusión social. Así que nada, agradecer a Alan por esta organización. Creo que deberíamos darle un aplauso virtual aquí con todas las manitos, que todos los que puedan ahí. También a Sony por su participación, y un aplauso para ustedes, chiquillas, chiquillos, que hicieron un tremendo trabajo, hicieron unas tremendas presentaciones y que van a quedar muy presentes para poder compartirlas como material dentro de la universidad. Gracias, Fernando. Agradecerle también a todas las personas que se conectaron ahora con nosotros, que no son parte de la asignatura y quienes vi varios nombres ahí de personas conocidas. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por hacerse parte de esto. Espero que a todos y a todas les sirva como una forma de motivarse a levantarse temprano a ver los Juegos Paralímpicos, que es lo que hacemos nosotros. Somos fanáticos de esto, estamos desde muy tarde y desde muy temprano mandándonos mensajes en nuestros grupos que tenemos y informándonos de todo lo que está ocurriendo, compartiéndonos los links de dónde poder verlo. Así que eso, ojalá se motiven a verlo, a apoyar y reconocer lo que significa esta instancia. Si bien los Juegos Olímpicos, los convencionales, buscan llevar al máximo las capacidades físicas y psicológicas, mentales de los distintos deportistas, llevar al máximo esas capacidades. Eso mismo ocurre acá, con personas que tienen una disfunción, una función que es distinta, pero también cada uno o cada una de ellas lleva al máximo sus capacidades físicas. Y eso es lo que hay que entender, y eso es lo asombroso de esto, en ver cómo ellos superan cada vez más ya marcas que parecieran igual que en el deporte convencional, que uno piensa que no se podría lograr. Así que verlo desde ese punto de vista, verlo ojalá desestructurando la imagen que nosotros tenemos, porque es una estructuración la que hemos hecho, una construcción, perdón, la que hemos hecho de la discapacidad en nuestro país, con una mirada de la lástima, del pobrecito, de la caridad, y pensando en personas que no tienen la posibilidad de hacer nada por ellos mismos ni valerse por ellos mismos. Y esto es todo lo contrario. Aquí no vamos para eso, sino que a mirarlo como corresponde, como deportistas que son de alto rendimiento. Así que muchas gracias, gracias a todos los estudiantes. Hicieron un muy buen trabajo, y por parte de Pablo, que tuvo que salirse, me escribió, me pidió que por favor lo felicitara porque estaba muy contento con el resultado. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo gigante, que estén muy bien y esperemos que tengamos muchos más resultados en los Juegos Paralímpicos. Gracias, totales. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Gracias a todos. Cuídense, que esté muy bien. Gracias a todos. Excelentes trabajos.